formidable remate. Mire dónde la puso. Di María se sacó toda la mufa de encima. Di María en un momento clave del partido lo empató. Argentina necesitaba un ángel porque no encontraba el fútbol, no encontraba el toque, no encontraba el espacio. Apareció Ángel Di María, aquel de los partidos discretos, que no conseguía desequilibrar. Qué golazo, dónde la puso. Zurdazo espectacular, cruzado al ángulo de Lloris. Cuando Argentina no llegaba, apareció su ángel. Y lo había reclamado Manuel Bernardo Sol. Patén de afuera. El primero fue adentro. 1-1, Manolo. Sí, era la única forma. No se veía cómo pudiera la selección argentina de otra forma. Con centro se veía muy complicado. Y hay un detalle, a ver si luego lo podemos apreciar. Es la única que la línea media no aprieta, porque le dio permiso a Di María que controlara, levantara la cabeza, pero hay un detalle de mercado con Matuidi. Cuando Matuidi quiere salir a cortar, lo agarra, le hace una pantalla para que no pueda salir y le genere ese espacio a Di María, que mete un gran zapatazo. Si pasa...